Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, qué bueno que estén aquí puntuales. Ya haciendo como el último esfuerzo de la semana, de esta semana. Vamos a esperar unos minutitos a los compañeros, tal vez unos 2 minutos, para proceder. Muy bien, sean bienvenidos y de nuevo mucho gusto, ¿verdad? Para ya arrancar con nuestro tema de hoy. No hay muchísima información, así como que tanto en la plataforma, pero veamos un poquito la explicación y vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense que en algunos contenidos, las listas de validación o la validación de datos no lo incluye en este nivel o en este temario, pero veo que aquí sí lo incluye, así que qué ganancia y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que vamos a ver este tema de las listas de validación. Aquí solo nos muestra nada más cómo llegar a ella, cómo ubicarlo, que es en la pestaña datos, la herramienta datos, y ahí vamos a ver algunos ejemplos de validación de datos. Entonces veamos un poquito de la explicación. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con las listas de validación de datos y las listas desplegables. Acompáñame a ver el siguiente video. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar las listas de validación de datos o también llamadas listas desplegables. En pantalla tenemos el ejercicio. En la primera fila nos pide escribir un número entre el 20 y el 50 en esta celda. Aquí Excel, de manera predeterminada, acepta cualquier tipo de valor, por ejemplo, texto o cualquier número. E incluso también datos alfanuméricos. Necesitamos que en esta celda únicamente se pueda escribir números entre el 20 y el 50. Y vamos a discriminar todos aquellos números que no se encuentran dentro del rango, así como también texto o algún otro símbolo que el usuario pueda ingresar directamente a la hoja de tarea. Para eso nos vamos a dirigir primero que todo a seleccionar la celda que queremos afectar con esa modificación. Y luego nos vamos a la pestaña datos. Ya estando en la pestaña datos, nos vamos a ir a buscar el grupo de trabajo herramienta de datos. Y esta opción que se llama validación de datos. Le damos clic aquí a esta opción y nos aparece esta ventana de diálogo, donde podemos configurar el criterio de validación para esta celda que tenemos seleccionada. Nos vamos a ir a esta desplegable que tenemos aquí y, como les mencionaba hace un momento, cualquier valor de manera predeterminada. Ahora le vamos a poner números enteros. Observen que también podemos poner decimales.
El decimal no quiere decir que solamente vamos a poner números de 0 punto y el número decimal. No. Se refiere a que podemos escribir números enterodecimales. En el número entero no va a reconocer números decimales. Luego podemos observar que aquí tenemos ya a partir de la validación o del criterio número entero, los datos que podemos ingresar que sean entre, que no está entre el rango, que sea igual a cierto número, que no sea igual a ese número, mayor que, menor que, y los demás que tenemos aquí, mayor o igual que, menor o igual. Como lo vamos a dejar entre, le vamos a poner como mínimo el número 20, y como máximo el número 50. Le damos a aceptar, y aparentemente Excel no hizo ningún cambio, pero cuando intentamos ingresar un número menor que 20, nos va a generar un error donde nos dice que el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esa celda. Cerramos o le damos reintentar. Si le damos cancelar, nos va a borrar el valor. Y si le damos reintentar, nos va a dejar el valor, pero nos va a permitir modificarlo. En todo caso, le podemos poner 25 y automáticamente Excel acepta ese valor. Ahora vamos a trabajar con las fechas. Nos vamos a dirigir siempre a la celda donde queremos que se deposite ese valor. Nos vamos a ir a la pestaña datos y luego nos vamos a ir a buscar esta opción. Ahora le vamos a dar clic aquí en la desplegable y le vamos a poner fecha. En la fecha tenemos que establecerla con un formato día, mes y año o dependiendo de la configuración que ustedes tengan en Excel o en su computadora. En mi caso, día, mes y año, le vamos a poner primero de enero de 2020 para efectos de ejemplo. Y en la fecha final, 28 de febrero de 2020. Le damos a aceptar y sucede lo mismo que en el caso anterior. Nosotros ingresamos un valor superior a ese rango de fecha, por ejemplo, 2 de febrero del 2021, este nos va a mostrar un error. Si le ponemos un valor, por ejemplo, 15 de enero del 2020, aquí sí nos va a aceptar el valor porque la validación de datos se encuentra entre el rango primero al 28 de febrero, del primero de enero al 28 de febrero del 2020. Para ir finalizando este video, voy a mostrarles también sobre la validación de las horas. Nos vamos a ir nuevamente a la herramienta, le vamos a poner hora. Y luego en hora inicial vamos a escribir 8.00, por ejemplo. Bueno, en este caso dice 7, 2.00 y 22, 2.00. Le damos a aceptar y vea cómo si yo le escribo, por ejemplo, 10.00, me va a aceptar el valor porque está reconociendo que son las 10 de la mañana. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo las 8, por ejemplo? Bueno, en este caso serían las 6. Que no se encuentra dentro del rango, me va a dar un error. Ahora, intentemos ponerlo de esta manera. Pongámosle PM. Y observe cómo automáticamente sí me está aceptando ese valor, porque está cambiando el formato a horas base 24 y me lo está reconociendo como las 6 de la tarde. Agradezco la atención prestada a esta clase. Recuerda que la lista de validación de datos o las listas desplegables te van a servir para que puedas hacer que las personas a las que dirijas los archivos de Excel que tú programes no tengan ningún error a la hora de ingresar los datos. Lista de validación. Voy a cerrar un par de archivos que tengo aquí para no
estar saturando mucho. Cuando ustedes están en Excel y se van, ya les voy a mostrar. Se van a la parte, esta es la plantilla que se dejó disponible en la plataforma, en la que dice que acá pues no se puede escribir otros números que no estén dentro del rango establecido. Aquí hay otra hoja, solo voy a hacer estos ejemplos y luego voy a, para que ustedes busquen el archivo que lo va a encontrar allí en su Excel. Seleccionar un vendedor, dice aquí, pues la lista de validación aquí en la pestaña datos, validación de datos, permitir lista. Y el origen van a ser estos nombres que son los vendedores. Ese es el origen. Aceptar. Se muestra la lista de los vendedores para que puedan ser seleccionados según necesidad. Ahora, cuando usted se viene aquí a archivo, le aparecen las plantillas que tiene disponibles Excel. Entonces, cuando usted se va a más plantillas y aquí usted escribe validación, le aparece esta plantilla que se llama ejemplos de validación de datos. Y vamos a estar viendo ese archivo. Hay ejemplos ahí y vamos a estar viendo cómo es que se pueden ir validando, qué es lo que nos va permitiendo Excel. Este es el archivo, esta es la plantilla que está disponible en su Excel y lo encuentra como se lo mostré. Ejemplo de validación de datos de Excel. Las siguientes hojas de cálculo tienen varios ejemplos de validación de datos completados. Y pues hay un, este es el sitio oficial de Office, ¿verdad? El de soporte. Si queremos más ayuda, más información, ahí están los vínculos. A continuación se muestra cada hoja de cálculo. Vea, hay cada hoja de cálculo junto con el tipo de validación de datos que encontrará. Allí entonces está la descripción. Podemos manejar en la celda solo números enteros, decimales, listas, como valores ya establecidos, fechas, horas, longitudes. Esta pregunta surgió en alguna de las clases anteriores. Es buenísimo que este tema esté en este contenido. Y luego tenemos algunos otros ejemplos que vamos a realizar. Dice que en esas hojas, las celdas resaltadas como esta, son para la entrada de datos. Entonces, cuando encontremos una celda resaltada así, entrada aquí, es para que ingresemos y revisemos la validación. Y aquí está la imagen de la validación de datos. ¿Cuáles son las limitantes que podemos colocar en las celdas? Entonces, en la siguiente hoja que dice número entero, dice acá, validación de datos, limitar la entrada a un número entero. Aquí ya le aparece la imagen de cómo se va a dejar esa validación. Dice que en esta clasificación, este ejemplo limita a los usuarios a las entradas entre 1 y 10. Y la validación la vamos a dejar así, miren.
El criterio de validación va a ser permitir número entero, datos entre mínimo 1, máximo 10. Entonces, me ubico en la celda que vamos a validar y en esta herramienta de validación de datos le ponemos permitir y este cuadro sencillamente lo dejamos igual a este. Permitir número entero entre 1, mínimo 1, máximo 10. Presiono aceptar. Antes de aplicar, ahí hay un número 7, pero digamos que yo pongo un 11, ahorita lo acepta porque la celda no está validada. Pero voy aquí a la validación y dejo el cuadro como se muestra. Número entero, hay que tener claridad de qué es lo que vamos a validar. Entonces, para efectos de ejemplo, pues aquí vamos realizando la validación de esta celda. Entonces, estamos validando que esta celda, si por algún accidente, por algún error, pusimos un menos uno, no lo acepta porque esa celda está validada para que sean solamente números entre 1 a 10 y números enteros. 2.1 tampoco. Solamente números enteros entre 1 a 10. Aquí hay otro ejemplo de número de dependientes y deducciones. Y está aquí, dice dependientes. Este ejemplo limita a los usuarios a las entradas mayores o iguales al doble del valor de la celda A14. El valor mínimo se determina mediante una fórmula 2 por A14. Ese es el valor mínimo. Entonces, validamos esta celda. Voy a borrar esos números para no entrar en confusión. Nos ubicamos en esta celda y dejamos la validación como se muestra aquí en esta imagen. Voy a la validación y dice que se va a permitir un número entero. Mayor o igual que, y el mínimo ya lo estableció el criterio, dice que va a ser igual a 2 multiplicado por esta celda que es la A14. Presionamos aceptar. De tal manera que si yo escribo ahí, aquí me tengo que. Si yo escribo aquí un 2, okay. Voy a poner aquí, por ejemplo, no me está permitiendo una entrada negativa. Voy a escribir aquí, por ejemplo, la validación dice que este número. Esta validación está multiplicado por 2. Esta depende del número de dependientes que tenga acá, lo va a multiplicar por 2. Entonces, si yo aquí escribo un número y aquí escribo uno que no aplica para esta multiplicación, entonces igual me va a devolver un error y me va a decir que no es aceptado ese número. Entonces, si yo estoy poniendo un 7, y allí pongo un 10, por ejemplo. Dice que este valor no coincide, pero si al 7 le pongo, por ejemplo, un 14, me lo valida porque ya es un número que está multiplicado por 2. Este número multiplicado por 2.
De tal manera que si pongo, por ejemplo, un 2 aquí, y aquí pongo un 3, tampoco me lo acepta porque no está siendo validado por la fórmula. Pero si pongo un 4, sí. De ahí en adelante, sí. Entonces, ese es el comportamiento de esta celda. Utilizando una fórmula básica. Para números enteros siempre. Entonces, podemos delimitar la celda que solo se puedan ingresar números enteros. La hoja decimal. Se va a configurar esta celda B4 de tal manera que va a limitar a los usuarios a un valor decimal porcentaje menor o igual al 3%. Lo voy a borrar. Ubicados en B4, pestaña datos, herramienta validación de datos. Este cuadro lo dejamos igual como está en la imagen, que se puede permitir en esa celda decimal entre un mínimo de 0 y un máximo de 3. Presionando aceptar. Entonces ahí dice, por ejemplo, tiene un salario de tal, pero no puedo tener un aumento, por ejemplo, de un 5%. No, sino que el aumento solo es máximo 3%. ¿Acepta decimales? Sí, se le aumenta un 2.5%. Sí lo acepta. Entonces la celda B4 está siendo validada para que solo acepte valores entre 0 a 3 y que sean decimales. En la hoja departamentos. Lista de validación de datos con una tabla para un origen. Aquí hay departamentos con su respectivo ID. Y aquí en esta celda, que se haga la lista desplegable de los departamentos. Voy a borrar ese dato. Me ubico en la celda D4. Validación de datos. Esta nos va a quedar un poquito diferente. Lo vamos a hacer como lo hicimos anteriormente con los vendedores en la plantilla que estaba disponible. Permitir lista. Origen. Estos son los elementos que quiero que aparezcan en la lista. Presiono aceptar. Ahí entonces ya tenemos los elementos en la lista. Contabilidad, nóminas. Y ahí pues vamos seleccionando. Esta hoja de tabla de centros de coste solo es informativa que se puede usar para origen de una lista de validación. Hay un centro de coste como código de identificación y está la categoría. Que el centro de coste 110 es para la categoría de salario con sueldos regulares. Que para el centro de coste 120, categoría de salario de sueldos por hora, etc. Y así está esa clasificación. Ya hemos usado administrador de nombres. Pero vamos a hacerlo también de manera básica. Igual aquí usted puede verlo. En la imagen ahí está la ayuda. Entonces, esta hoja va a ser de datos como para alimentar otra información que está en otra hoja, que es esta. Presupuesto del centro de coste. Aquí ustedes se fijan, está la validación. Se puede hacer de dos maneras según estos ejemplos y las imágenes que aparecen acá. O ponemos que en estas celdas solo se acepten números enteros entre 100 y 999, o podemos hacer una lista que sea seleccionable. Una lista que nos permita seleccionar códigos acá. Y se fijan que como los dos cuadros son iguales, porque se puede hacer de dos maneras,
pero quizás la más recomendable es hacer una lista, puesto que ya existe la tablita. No que esté malo así, pero ustedes se fijan que aquí en la barra de fórmulas se ve una función que dice buscar V. La voy a borrar para explicarle. La voy a borrar. Porque cuando aquí se escriba 100, por ejemplo, ok, no devuelve nada porque esa función dice que está buscando el centro de coste, que es este. Entonces, como no existe un código 100, no devuelve nada. Va de 110 hasta 190 de 10 en 10. Si le pongo 110, entonces allí me devuelve la categoría. Lo voy a borrar para que se vaya comprendiendo. No es parte del tema, pero vayamos entendiendo de una vez. Bien, vamos a validar, vamos a aplicar esta validación porque en este momento yo puedo escribir un 70 y me lo acepta y no es la idea. Entonces selecciono ese rango de celdas, validación, y este cuadro lo voy a dejar como está en esta imagen, que nos permita números enteros, datos entre mínimo 100, máximo 999. Aceptar. Ahora sí, si yo quiero escribir un 80, pues no me va a dejar, sino que solo me deja escribir 110, 120, pero ahora ya no tenemos la devolución. Aquí me debería de aparecer que 110 son los sueldos regulares, que 120 son los sueldos por hora, pero no me aparece. Si escribo 1000, no, porque solo está hasta 999. Vamos a ir haciendo esta función. Ustedes se fijaron que estaba la función buscar V. Entonces, la función buscar V dice que busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla. Y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Bien. Esa es la pequeña ayuda que tiene la función buscar V. Los argumentos de esta función son valor buscado. El valor que se busca es que cuando el usuario digite el centro de coste, lo vaya a buscar a una matriz. ¿A dónde va a ir a buscar ese 110? Lo va a venir a buscar aquí, a esta matriz. La voy a seleccionar toda. Toda la matriz. Y voy a venirme aquí, a la barra de fórmulas. La voy a seguir aquí. Ah, no le puse el separador de argumentos. Vamos a ver, vuelvo aquí. Buscar V. Se busca este valor. Punto y coma. ¿A dónde? Lo vamos a buscar en toda la tabla. Selecciono toda la tabla. Voy a continuar aquí en la barra de fórmulas. Esa es la matriz. El indicador de columna es cuál es la columna que quiero ver. Entonces yo quiero ver la categoría. Que cuando se digite el centro de coste, podamos ver la categoría. Entonces el número de columna es, la columna 1 es el código, la columna 2 es el nombre. Entonces mi indicador de columna es el número 2. Luego tenemos un argumento opcional, lo vamos a dejar hasta ahí, voy a cerrar ahí el paréntesis. Y ahí está la devolución. Entonces, como así va a funcionar para todo, ya solo puedo venir y arrastrar. Si escribo ahí un 120, me devuelve el nombre, 130, 140, etc. Y así nos va a ir devolviendo. Aquí, porque lo estamos poniendo en orden, ¿verdad? Pero igual acepta, pongo 150, ¿verdad?
160, 170, etc. Entonces, esta validación se ha hecho en base a este ejemplo de que acepte números enteros entre 100 a 999. Pero viene la otra forma de hacerlo. Dice aquí, usar buscar V para devolver el nombre de la categoría. Tenga en cuenta el ejemplo de fórmula buscar V en ambas tablas que devuelve el nombre de categoría en función de la entrada, selección del centro de costos. Entrada se hizo aquí, selección se hará aquí. Voy a hacer clic en esa opción para obtener más información sobre buscar V. Okay. Selecciona este rango, lo hacemos de esta otra manera. Validación. Permitir. Lista. Origen. ¿Cuál es el origen? Me voy a la hoja que tiene los códigos. Y automáticamente, como eso es una tabla, automáticamente me agarra todo el nombre. Pero ahí están los códigos que quiero o los elementos que quiero que aparezcan en la lista. Entonces ahora ya puedo ir seleccionando mediante una lista. Y aquí hacemos lo mismo para que nos devuelva el nombre de la categoría. Lo voy a hacer otra vez. Voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer otra vez. Vamos a utilizar la función buscar V. Y esta función me pide qué valor ando buscando. El valor que se busca es este valor que se ha seleccionado. Punto y coma como separador de argumentos. ¿A qué matriz va a ir a buscar ese valor? Aquí a la matriz que está en esta hoja. Voy a seleccionar toda la tabla. En esa matriz va a venir a buscar el código. Voy a seguir aquí en la barra de fórmulas. Punto y coma. Mi indicador de columnas siempre cuento. Ahorita porque solo dos columnas hay en la tabla, ¿verdad? Mi columna 1, mi columna 2. Entonces lo que quiero que me devuelva es la columna 2. Y ahí pues ya puedo ir seleccionando y me va apareciendo el nombre de la categoría. Bien. Entonces hemos hecho esas dos validaciones en estas dos tablas. Vamos ahora a la hoja fecha. Voy a borrar esas fechas. En esta validación dice que limita a los usuarios solo a entrar de fechas. Que se va a introducir, dice, una fecha de inicio, dice... a introducir una fecha de inicio posterior a la de hoy mediante la función hoy. Y una fecha de finalización posterior a la fecha de inicio. Bueno, pongamos esa función hoy. Voy a poner ahí la función hoy, aquí en la celda A5. Devuelve la fecha actual con formato fecha. Entonces me está devolviendo la fecha de hoy. La función hoy. Y dice que lo que hay que validar es que a ver, esto solo voy a borrarlo porque ya solo quería verificar que esa función me devolviera la fecha de ahora. La voy a borrar porque vamos a ir a validarla. En realidad pueden suceder las dos cosas, ya sea que la fecha de inicio ya esté establecida o venga yo a validar y diga, porque esta validación va a ser para la fecha de finalización. Entonces, solicitud de permiso, ¿verdad? En el caso de que eso va a depender de las políticas de la empresa, ¿verdad? Que alguien le diga, tiene que pedir permiso con anticipación, qué sé yo. Hoy pedimos el permiso y cuándo queremos que finalice. Por supuesto que una fecha de finalización no va a ser antes a hoy. Eso es como lógico, ¿verdad?
voy a hacer esta prueba de venir a validar la celda A5 y le voy a poner fecha. Y le voy a poner que sea igual a, y allí le voy a poner la función igual hoy. Entonces, si yo aquí ingreso 15 de junio, no me va a dejar porque solo tengo que ingresar la fecha de hoy. Ahora, ajá, tampoco me va a dejar, ¿verdad? Entonces, podríamos hacer eso, o le voy a quitar la validación, le voy a poner aquí en borrar todos para quitarle esa validación, o sencillamente directamente en la celda dejarle la fecha hoy para que el día que tenga que abrir ese archivo siempre le tome la fecha de ese día. O sea, si mañana abrimos este archivo, allí va a decir 17. Entonces vamos a validar la celda B5 de acuerdo a estos criterios. Permitir fecha. Y que la fecha de finalización sea mayor que la fecha inicial. Puedo ponerle la función hoy o puedo ponerle esa celda para que sea mayor a esta fecha. O sea, podemos hacerlo de las dos maneras. Entonces, si yo le pongo 16.6, no me deja porque le hemos puesto mayor que 17. Entonces, ahora sí ya se va a poder. Entonces, el cuadro lo podemos dejar, sí, con esta función hoy, como nos lo da el ejemplo, o ponerle igual a la fecha de A5, que es la fecha de inicio. Hoja hora. Dice que en este ejemplo son entradas de tiempo. Siempre vamos a limitar a los usuarios que entre las celdas A4 y B4 puede ser que sean horas laborales. Ahí pues cada uno va a establecer cuáles son las horas laborales. Dice, tenga en cuenta que este ejemplo usa referencias a los valores a las celdas A4 y B4. En lugar de introducir los valores en el cuadro de diálogo o validación de datos, es mucho más fácil actualizar esos valores cuando están en las celdas. Entonces, estos valores se actualizan, se personalizan de acuerdo a la necesidad. Entonces, vamos a validar que esta hora de reunión no la estén dejando en horas que no sean laborales, sino que estén dentro del rango laboral. Ubicados en C4, permitir hora entre la hora inicial que está en A4 y la hora final que está en B4. De tal manera que si allí se pone 18 horas, no es permitido, pero si le ponemos las 15 horas, pues es aceptable esa hora de reunión. Hoja longitud de texto. Este ejemplo, celda A4, limita a los usuarios a entradas de texto de menos de 25 caracteres usando la opción de datos menor o igual que. Entonces, por ejemplo, vamos a ubicados en aquí en
a 4, voy a la validación. Este cuadro lo dejo como está la imagen, permitir longitud de texto, datos menor o igual que máximo 25, de tal manera que en esa celda no se puedan poner más de 25 caracteres. Entonces aquí, por ejemplo, estoy viendo un nombre. Eso significa que ese nombre excede a los 25 caracteres. Entonces, voy a poner otro nombre. Claro, aquí se puede poner cualquier texto. Como tiene menos de 25, pues nos dejó pasar. Entonces también podemos limitar las celdas a longitud de texto a un número de caracteres específico. La siguiente hoja es un presupuesto de recursos humanos. Limita a los usuarios en la celda D10. Limita a los usuarios a una entrada de un número entero menor o igual al valor de la celda E4. A recursos humanos se le ha asignado 65.000 de presupuesto. Por lo tanto, aquí en esta celda, aquí en el salario bonificación, es por poner un ejemplo, la puede estar en otro lado, puede ser una suma, pero por poner el ejemplo. Ubicados en D10, en la validación de datos, permitir número entero. Menor o igual que, como aquí dice que esto no se tiene que exceder, al valor que está en la celda E4. De tal manera que si pongo 70.000, entonces puedo poner un 20.000. Y claro, 20, por supuesto. Y se está validando para que esto no se exceda del presupuesto máximo asignado a recursos humanos. Hoja productos. Opción personalizada para restringir una entrada de texto. Voy a borrar esos datos. Este ejemplo usa la opción personalizada en las celdas del rango A4 a 5. En este caso, el usuario solo puede especificar un ID del producto que comience con el texto y de guión. No hay manera de ingresar otra cosa al comienzo. Producto guión 1. Eso no se va a poder hacer, porque tiene que ingresarse a ley ID guión y 9 o más caracteres totales mediante la fórmula. Es una fórmula compuesta con funciones anidadas. Se está utilizando la función I, la función izquierda y la función largo. Otra opción, dice, sería usar un formato de número personalizado desde el cuadro de diálogo, aplicar formato celdas control 1, que eso lo vimos en una sesión anterior, para personalizar la celda que empiece con I de guión. Pero veamos estas funciones. Voy a escribir, por ejemplo, aquí. Tengo este nombre, Yanira Álvarez, en A7.
Y digamos que aquí en la 8 voy a utilizar la función izquierda. La función izquierda lo que hace es que dice, devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de la función izquierda? Me pide un texto, este texto. Punto y coma, número de caracteres. En ese caso quiero 3 caracteres. Porque para el ejemplo dice que son 3 porque va a empezar con i de guión, pero yo estoy haciendo otro ejemplo, como para explicar el comportamiento de la función izquierda. Entonces le pongo el número 3 y me devuelve las primeras 3 letras del nombre. De tal manera que si se le escribe 2, solo las 2. Si se le escribe 4, nos devuelve 4 letras partiendo de la izquierda de ese texto. Ese es el comportamiento de la función. Y lo que hace la función i es obligar a que se cumplan las 2 condiciones. Que tenga 3 caracteres al principio y que el largo sea mayor a 9. Aquí están las condiciones. En este caso, el usuario solo puede especificar un ID del producto que comience con el texto i de guión y 9 o más caracteres totales mediante la fórmula. Entonces, ahora, la función largo devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Entonces, los argumentos, ¿de cuál texto? De este. Entonces, dice que ese nombre tiene 14 caracteres. Entonces, habiendo explicado la función izquierda, que lo que hace es extraer caracteres de la izquierda, y el largo lo que hace es contar los caracteres de la celda, la función i lo que hace es obligar a que se cumplan las 2. Que se cumpla izquierda y que se cumpla largo. Entonces, en este caso, está entre comillas porque ya se está estableciendo de que no se permite que el ID del producto comience de otra manera. El ID del producto no puede ser 36, no puede empezar así. Voy a seleccionar las 2 celdas. Permitir. Personalizada. Y la fórmula, pues escribo la fórmula como la tenemos en la imagen, habiendo comprendido las funciones. Entonces, la función i obliga a que se cumplan las 2. Si no se cumple una, igual vamos a tener no nos va a hacer la validación del dato. Función izquierda. Ya vimos los argumentos, en este caso sería la celda A4, esta celda, aunque tengo seleccionadas las 2, pero como mi celda representante en este momento es la celda A4. Y que tome los 3 caracteres de la izquierda, ¿y a qué va a ser igual eso? Aquí ya se está poniendo entre comillas el texto con el que va a empezar. Y que también compare que el largo de ese texto, de esa celda A4, sea mayor a 9. Ese paréntesis de cierre es para la función i. Entonces, si escribo producto 1, no lo permite porque ya está establecido con esa fórmula que debe empezarse con ID-. Ya llevo 3 caracteres ahí y tiene que ser mayor a 9. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí muy probablemente no me lo va a dejar porque tiene 9. Entonces, hay guión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y solo así nos deja pasar por la validación personalizada que se tiene. Entonces, lo mismo acá. Hay guión. Aquí para que no sea igual, solo puedo terminarlo con el 1. Esto solo está de ejemplo, ¿verdad? Esto, si quisiéramos que funcionara como funcionaba aquí, que al escribir un ID de producto podamos tener la devolución, pues hay que tener algo parecido a lo que teníamos en una hoja anterior. Hay que tener una tablita en donde estén establecidos códigos como para venir a hacer, aquí esto es un ejemplo nada más, como para venir a hacer, dependiendo de lo que se escriba del ID, pues nos devuelve el nombre. Pero el objetivo de este ejemplo es hacer la validación personalizada mediante estos criterios. Aquí hay otra opción personalizada para garantizar una entrada de texto. Este ejemplo usa la opción personalizada en las celdas de rangos, el mismo caso. En este caso, el usuario solo puede especificar un nombre de producto que sea texto, por lo que no puede ser solo numérico. Entonces, de tal manera que acá no nos admita número. Esta ya está validada. Me voy a ir aquí a la validación y ya se tiene la comparación de que si eso es texto, entonces que lo deje pasar. Y ya lo comprobamos. Yo escribí números y no me dejó, porque ya está validado que aquí solo debe de haber texto, más no números. Pero sin números después, porque acepta caracteres alfanuméricos, ¿verdad? Porque ya los números, como están después de un texto, pues ya no importa. El punto es que vayan a ser solo números. Entonces, este es otro ejemplo de validación personalizada. Hoja comprobación de edad. El participante cumple el requisito de edad, dice que este ejemplo de opción personalizada usa la celda B5 para determinar si un participante cumple un conjunto de requisitos de edad. En este caso, el usuario solo puede especificar una edad de empleado que sea mayor que 18. Esto se puede cambiar en la celda B4, el límite de edad. Este criterio ya tiene que estar establecido. Y hay una fórmula que hace una combinación o anidación de funciones. Hay una función lógica, una función sí, una función de fecha y por supuesto los resultados que va a tener la función sí. Pues la función sí lo que hace es comparar, ¿verdad? Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero. Y otro valor si se evalúa como falso. Entonces aquí determina, si yo quisiera hacer un ejemplo sencillo de la función sí. Sí, ¿cuál es la prueba lógica? Si el límite de edad, este que está en la celda B4, es mayor o igual a 18, la prueba lógica siempre va a llevar operadores de comparación. No es el objetivo que entiende esta función, porque la va a entender luego de hacer el otro nivel, sino que solo para que entendamos la personalización de la celda. Si eso se cumple, que el valor que está en B4 sea mayor o igual a 18, entonces que nos dé un mensaje como, aquí solo estoy haciendo un ejemplo aparte o previo para llegar a esta fórmula. Un texto entre comillas que diga cumple.
Y si esto no se cumple, si esta edad no se cumple, un texto entre comillas que es personalizado, puede ser cualquier texto porque va entre comillas, no aplica. Entonces, aquí me devolvió cumple porque aquí dice 18. Si yo escribo 17, me cambia el texto y dice no aplica. Si escribo 20, cumple. Si escribo 15, no aplica. Entonces, la función sí es eso. ¿Y qué está evaluando aquí? Que si esta fecha que está en B6 es menor o igual a hoy. Hoy ya sabemos cómo se comporta. Hoy nos devuelve la fecha de hoy. Entonces está haciendo una comparación. ¿Es esta fecha de nacimiento menor a hoy? Y aquí nos está haciendo una resta, ahí en el mismo argumento. De 365, que son los días del año, multiplicado por B4. Para sacar una edad. Y entonces ahí nos dan los argumentos de verdadero o falso. Bien, entonces, si B6 es menor o igual a hoy, hace la multiplicación por B4. Aquí hay una fórmula, si se fijan, hay una fórmula de hoy menos B6 entre 365. Hoy menos B6, hoy 16 de junio, menos B6. ¿Qué es lo que hay en B6? 15 de enero del 96. Hoy menos esa fecha, entre 365. Dice, calcula la edad. Alguien que haya nacido el 15 de enero del 96 tiene 2644. Ok, vamos a hacer la validación. Y escribo la fórmula. Ya habiendo comprendido el comportamiento, la lógica o la sintaxis de la función, sí. Esta celda B6. A la función día del año multiplicado por el límite de la edad. Cerramos el paréntesis para la multiplicación. Cerramos el paréntesis para la función. Para la función hoy, la que se, no la función hoy en sí, sino el paréntesis que se abrió aquí, ese es el que estamos cerrando. Porque la función hoy, si ustedes se fijan, de una vez, abre y cierra paréntesis, ella ya se queda así, como ese es su forma, su sintaxis. Y entonces, como la función sí pide una... un resultado que sea verdadero y otro que sea falso. Entonces ahí le escribimos. Y cerramos el paréntesis de la función sí. Esta fórmula usa argumento verdadero o falso para evaluar las entradas. Si la condición es verdadero, entonces la validación de datos le permite que se confirme la entrada. En caso contrario, se rechazará. 17. Vamos a introducir. Es que no, la celda que tenía que validar
Okay. ¿Cuál se, ¿alguno de ustedes tiene el archivo abierto? Mire, ya se nos llegó el tiempo, solo pregunto, ¿alguno de ustedes logró abrir la plantilla? Yo. Ajá, perfecto. Entonces, ¿está en esta hoja usted? ¿Cuál es la celda que tiene la validación? No sé si lo puede ver. Porque yo me voy, ajá, esto es lo que yo acabo de escribir. La que tiene la validación tendría que ser la B4, creo. Sí, ahí escribí la validación. Vamos a revisar entonces este tema y ya, para no quitarle así como que mucho tiempo y pueda hacer un feliz descanso y pueda disfrutar a su papá, pueda disfrutar a su esposo, usted como papá pueda disfrutar. Así que les deseo a los que van a descansar, a algunos quizás les va a tocar que trabajar, muchas felicidades en el Día del Padre, ¿verdad? Así que tengan una buena noche. Les veo la próxima semana, el día lunes a las 9. Descansen. Gracias, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.